Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Quilla Turismo en la convención Quillabamba. En esta oportunidad nos vamos a dar un tour por todo Quillabamba para conocer los parques, la plaza de armas, lugares turísticos bien conocidos acá en Quillabamba, la convención. Por ejemplo, la plaza de armas, el parque Grau, el parque Bolívar, el parque Banderas, la Alameda. En esta ocasión ya nos encontramos en el parque Grau y como pueden ver esta belleza hoy, una vista bien hermosa y también podemos observar lo que tiene, ¿no?, nuestro parque Grau, que es de hecho el parque más centrado, el céntrico, acá en Quillabamba, que donde habita, bueno, donde viene más gente, donde vienen más personas a este parque. Como pueden ver, hay muchas personas que nos visitan desde varios lugares y siempre para lleno. También nuestra ciudad de Quillabamba, la convención, se identifica por los mototaxis, las Toritos, más conocidas como las Toritos. La luz de su mirada, de paisajes hermosos, mujeres muy bonitas que roban el corazón bajo la luz de su. Y nos encontramos en el parque Banderas. Es un bonito lugar y acá pueden ver este cordillo fue creado y en qué año fue creado este parque privado, ¿no? Se van para nunca más volver. Cristalinos muy grandes por entre sus montañas. Se pierden y se van para nunca más volver. Bueno, ahora nos encontramos en el Parque Bolívar. Parque Bolívar está en Quillabamba, que también es otro parque bien conocido. Este parque ya también se identifica porque es más tranquilo. Más tranquilo, viene pocas personas. También vienen personas a hacer a ensayar, ¿no?, danzas, sean de colegios o de otros lugares, a practicar. Como pueden ver, es un local bien amplio, bonito, tranquilo, para que vengas con tu familia, con tus amigos, a disfrutar de este bonito parque, de la tranquilidad de este hermoso parque. Quillabamba querida, eres noble y buena, fértil y calurosa, caudal del Perú. Hola, hola, ¿cómo están nuestros seguidores de la televisión? Estamos aquí en un nuevo video de Quilla Turismo, presentándole un tour a todo Quillabamba, centrándonos a todo en los parques bien conocidos acá en la provincia de La Convención, como el Parque Grau, el Parque Bolívar, Parque Bandera y la Plaza de Armas. Así que acompáñenme porque vamos a hacer un tour y qué lugares más conocen ustedes. También vamos a estar poniendo las plantas que son más conocidas acá en la ciudad de Quillabamba y las Toritos, los carritos que vienen helados. Así que acompáñenme para hacer ese nuevo tour. Y continuamos con el tour acá en Quillabamba, la provincia de La Convención, disfrutando de este maravilloso día con pleno sol, plena aventura acá en Quillabamba, en La Convención. De hecho, vamos a hablar un poquito de la historia para contarles, para que ustedes puedan conocer. Ustedes sabían que la ciudad de Quillabamba fue creada, fue fundada el 29 de noviembre de 1857 y antiguamente fue conocida como Huilcapampa Yunca. Interesante dato curioso. Nos encontramos ya en la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas de Quillabamba, este lugar bien tranquilo también, que es bien grande. Está al frente de la Plaza de Armas, está el municipio. Cuánto yo te amo, cuánto yo te quiero, Quillabambina de mi amor. Bueno, en la parte de acá atrás pueden ver todo lo que pueden conocer si viajan, ¿no? En los lugares pueden encontrar el Gallito de las Rocas, el Guacamayo, además es llamado Otorongo, el Ojo de Anteojos. Y también acá pueden ver las diversas cosas que hacemos aquí de diversión, ¿no? Lo que es el canotaje, tirolesa y mucho más. Por aquí también hay otro mapa que es el plano de la ciudad de Quillabamba. Tú siempre tan hermosa, tú siempre tan radiante, como la luna sobre mi ciudad. Ya nos encontramos en el centro de la Plaza de Armas, este bonito, bonita temática, donde el agua cae en el centro de la plaza. Mi corazón.
los bonitos árboles que se encuentran en la Plaza de Armas, este árbol que también es bien conocido acá en Quillabamba, donde muchas personas de hecho se toman varias fotos en este árbol, por ser un árbol tan grande, bien grande el árbol. Además, la parte de abajo, como pueden ver, tiene como raíces. Un árbol bien antiguo que de hecho está hace ya mucho tiempo, hace muchos años. Y seguimos con nuestro recorrido por la ciudad de Quillabamba. Ahora sí nos vamos a la Alameda Bolognesi. Esta alameda que de verdad está bien larga, bien bonita. Tiene varias temáticas, varias formas de ingresar. La entrada, la convención. Y ahora sí continuamos nuestro recorrido hasta el final de la Alameda, que es bien largo, en la Alameda Bolognesi. Siempre tan radiante como la luna. Seguimos el recorrido aquí conociendo cada detalle de la Alameda Bolognesi. Por ejemplo, las focas, que como pueden ver, está en las estatuas. Por ese lado también normalmente se brota el agua. Brota el agua, es una forma que es como una lugar, un lugar que es bien turístico. Las plantitas que están ahí. Continuamos con el recorrido. Nos encontramos con otra estatua. Esto ya también son las ollas. Las ollas más comunes que puedes encontrar acá en Quillabamba. Y continuamos con el recorrido hasta el final de la Alameda. Ya nos encontramos en la parte de la mitad. Este ave también que es bien representado acá en la provincia de la Convención. Desde nuestros corazones. Una foto por acá. Uy. Continuamos con el recorrido por la Alameda Bolognesi. Encantos para ti. Un bonito lugar para que tú vengas con toda tu familia, con tus amigos, a disfrutar de esta bonita ciudad, Quillabamba, en la Convención, y está en este bonito lugar que es la Alameda Bolognesi. Ahora nos encontramos con las aves. A este lugar de hecho vienen muchas personas a tomarse fotos, a disfrutar, porque también es una zona tranquila y acá estamos disfrutando del ambiente. Del ambiente, de la tranquilidad, del clima. Acá en la provincia de la Convención, de hecho, se representa más por su clima caluroso, por su clima soleado. Y acá nos encontramos también con un insecto bien conocido acá en Quillabamba, por los cafetales, el saltamonte. Continuando con nuestro tour por Quillabamba y por la Alameda Bolognesi, encontramos muchas plantas, encontramos el famoso coco. Tierra llena de sol. Soy de una tierra no muy lejana, porque siempre la llevo en mi corazón. Valles quebrados. Y llegamos a otra parte donde están las hormigas gigantes que he hecho. Representa la zona de adentro. Los grandes leales nos anuncian que ya estamos en la Convención. Si me preguntas de dónde vienes, si me preguntas de dónde eres, de Quillabamba. Ahora sí también encontramos otra estatua que se forma de que chorrea el agua desde ahí arriba. Actualmente se encuentra vacío, pero también es un bonito lugar para que te puedas tomar tus fotos y disfrutar de este bonito lugar, la Alameda Bolognesi. De Quillabamba, yo he venido. Y nos encontramos con una bonita planta también por aquí, una rosadita. Que puedes encontrar en la Alameda Bolognesi.
otra planta típica también, esta planta rosadita que también puedes encontrar en otros colores. Está casi en toda la mayoría de los parques de acá de Quillaba. Continuando con el recorrido, hemos llegado a la parte final de la Alameda Bolognesi, donde acá también te puedes tomar una foto, una selfie, si vas con tu familia o amigos, con el letrero de Quillabamba, la convención. Soy de una tierra llena de sol, soy de una tierra no muy lejana, porque siempre la llevo en mi corazón. Valles, quebradas y el pongo, mujeres que cautivan mi corazón. Hola, hola, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en el Parque Torre Chayo, que queda al final de la Alameda. Y pueden ver esta vista bien hermosa. Allá está el río Torre Chayo, de acá de Quillabamba. Y acá en el Parque Torre Chayo se encuentra este bonito mirador. El mirador que está cerquita acá de Quillabamba. Si quieres conocer este mirador, simplemente puedes bajar hasta el final de la Alameda y encontrarte con este bonito parque, porque no es necesario ir hasta lugares lejanos para tener un bonito mirador como este. ¿Vienes? Si me preguntas de dónde eres, de Quillabamba. Bueno, así vamos a la parte final de este video reportaje, conociendo los parques más turísticos, más bonitos, más visitados de Quillabamba. Hasta un próximo video.